La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero forma parte de la estrategia de Ferrovial y de las empresas de su grupo. La compañía ha puesto en marcha un proyecto para identificar dónde y cuánto CO2 lanza a la atmósfera. Un experto independiente verificará los datos y a partir de ahí se lanzará una estrategia global para reducir la huella de carbono. Ferrovial ya está trabajando en su división de aeropuertos para reducir las emisiones. El objetivo es que en 2020 sean el 30% inferior a las de 1990, el año que el Protocolo de Kioto toma como referencia. Para conseguirlo, se está mejorando la eficiencia energética de los aeropuertos. Las nuevas terminales son un modelo en este aspecto. Por ejemplo, la futura T2A de Heathrow, que sustituirá a las actuales 1 y 2, tendrá una huella de carbono un 40% inferior a la media establecida por la normativa para este tipo de edificios. Pero las emisiones asociadas a los aeropuertos no proceden solo de sus instalaciones. El 10% tienen como origen el transporte de pasajeros. Por este motivo, el aeropuerto de Heathrow ha desarrollado el proyecto innovador llamado PRT. Consiste en un sistema de cápsulas de propulsión eléctrica que llevarán a los pasajeros entre el aparcamiento y la terminal de forma limpia y sostenible. El transporte de los empleados a su puesto de trabajo y los viajes de empresa constituyen también una de las más importantes fuentes de emisión de CO2. Ferrovial está impulsando un plan de movilidad personal, pionero en España, que cuenta con la colaboración de la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es hacer más eficientes todos los desplazamientos relacionados con el trabajo. Ferrovial opera en sectores y negocios muy diversos, pero en todos trabaja con una misma agenda medioambiental, con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento de una economía baja en emisiones de CO2.